largaron la duodécima prueba del programa sobre la distancia de 1200 metros. Rápidamente el número 5 salió a salir antes tirando pequeña ventaja sobre el 6 que actuó por el exterior de la cancha. Medio cuerpo queda el 3 por el interior de la pista. A dos cuerpos lo hace el 8A, muy cerca ha quedado el 8, más atrás viene avanzando el 1. Descontaron ya los primeros 150 metros de carrera. Ahí lucha en la delantera, por el lado interior de la pista lo hace el 3, en el medio el 5, abierto el número 6. A dos cuerpos y medio viene avanzando el 8A. A cuatro cuerpos lo hace el competidor, el número 8. A cuatro cuerpos y medio viene avanzando ahora el 1, muy cerca ha quedado el competidor, el número 3A, a cuerpo y medio de este lo hace por el lado exterior de la pista el número 7, a cuatro cuerpos el 2, más atrás viene avanzando el 11, luego lo hace el competidor número 10, muy cerca ha quedado el 4, a varios cuerpos el 9 cierra la marcha, últimos metros del código van a ingresar en la recta principal, 400 metros para el disco, continúa la lucha de la vanguardia, el 6 por fuera, estirándole de ventaja sobre el 5, por dentro quedó el 3, a dos cuerpos y medio viene avanzando el 3A, muy cerca lo hace el 8, más atrás el 7, el 8A, el 1, luego avanzan el 12, el 11, el 10, el 4, 200 metros para el disco y continúa la lucha en la delantera. El 3A por el lado exterior de la pista alcanzó ahora estirando la ventaja sobre el 5, muy cerca del 6, más atrás viene avanzando el 7 y el 8, 50 metros para el disco. El 3A marca el camino, 3A con la ventaja sobre el número 7 por fuera, el 5 por dentro, y cruzaron el disco.